forman parte de mis deseos también. Es una manera de agradecer a la vida que me haya llevado, traído a lugares como Buenos Aires. Vivo en otros lugares y puedo hablar con distancia de un lugar donde realmente nací, viví y tuve de todo. Todos los estados de ánimo y todos los resultados de cada estado de ánimo. Volver es una palabra que uno no la puede conducir como uno querría, pero bueno, sí, entre todas las cosas que aparecen, deseo que se repita la oferta de decir, necesitamos en Buenos Aires. Ahí nací, ahí está mi vida, está todavía mi gente, realmente me siento muy bien y estoy interesado por todo lo que ocurre, en todo sentido, sí. Política y civilmente. El inicio del espectáculo es aquel primer viaje, el viaje profesional o que tenía que ver con su carrera, que terminó extendiéndose en el tiempo por una cuestión política, de exilio. ¿Vuelve mucho a ese primer viaje? ¿Esas imágenes suelen aparecer en su cotidiano? No pasó. Fue muy potente, muy impactante para mí. En un momento de mi vida, poco tiempo de haberme casado, impactó mucho y me frenó mucho porque no me permitían responder a eso de una manera libre y eso ocasiona mucha incomodidad. Pero bueno, pasó, está en el pasado, cada vez lo veo más lejano y forma parte de todos los recuerdos ya. Buenos, malos, regulares, lo afronté, a veces reflejados por lo que estaba ocurriendo en mi país natal y otras veces contento por lo que también estaba ocurriendo ahí. Y nada más, solamente había incomodidad de distancia. Las afronté también, lo mismo, y así dejé pasar unos cuantos años que no se me permitía volver. Cuando decidieron, o se decidió, o ocurrió, no sé, que yo ya no tenía problema, volví y fue realmente una fiesta para mí. Afortunadamente ya en ese caso volví con mi pareja, con Tita, con mi mujer, y eso ocasionó que los impactos no eran tan fuertes.